Bienvenidos otra vez a Extreme Time, el programa de deportes de acción y la cultura que está en torno a los mismos. Todos deportes que se hacen acá en la ciudad de Córdoba y lo mejor también un poquito de lo mejor que se hace en distintos lugares del mundo. Hoy vamos a arrancar con un poquito de BMX desde acá, desde la ciudad de Córdoba, más exactamente desde el Parque de las Naciones, con Francisco Bader Torres, uno de los mejores bikers de acá de la ciudad de Córdoba, que nos va a enseñar un truco que se llama Foot Jump. Después seguimos con un poco de trial en moto. Esto está grabado en Estados Unidos. El protagonista es Duke Lamkin, uno de los riders del Team Red Bull, que estuvo en las oficinas de Red Bull andando un poquito con su moto por dentro de las oficinas y en un lugar en el cual tienen el auto de Fórmula 1 de Red Bull, que lo salta y hace un par de trucos con la moto. Así que un video increíble, como los tiene acostumbrado Red Bull. Trial moto, acá en Extreme Time. Y para el último bloque, en nuestra sección de cultura, tenemos una nota con CJ Carballo, nuestro cronista, periodista del área de cultura. Es una persona que sabe muchísimo de todo lo que pasa en Córdoba y el mundo. Y nos tiene los recomendados de CJ. Para este caso tenemos un libro de Jorge Barón Visa y un disco de Prince, así que nos va a contar un poquito acerca de estas dos obras. Así que con ustedes, CJ Carballo. Arrancamos entonces desde el Parque de las Naciones con Francisco Dar Torres, corredor de Spitale Bikes, acá en Extreme Time. Hola chicos, yo soy Francisco Torres y bueno, hoy les voy a mostrar cómo se hace un foot jump. Bueno, básicamente este truco, el foot jump, consiste en poner el pie sobre la rueda delantera, haciendo que la bici tome una inclinación hacia adelante. Primero, lo que tenemos que hacer para hacer este truco es ir con una velocidad totalmente moderada, no hace falta ir muy fuerte. Y bueno, lo que tenemos que hacer es, cuando llegamos al río de la rampa, poner el pie, mejor si lo ponemos así con el pie cruzado, para evitar las lesiones en los dedos. Y una vez que lleguemos al copy, ponemos el pie en la rueda y nos hacemos para adelante, y el cuerpo siempre tratamos de mantenerlo para el lado donde está la rampa, así cosa que cuando hagamos bien el truco, el cuerpo nos obliga a tirarnos. Bueno, el segundo paso vendría a ser una presión sobre la rueda, lograr un equilibrio y una presión sobre la rueda, cosa que cuando nosotros nos arrodillemos y logremos esa presión, tomemos el mismo impulso para saltar hacia el lado de la rampa. Bueno amigos, básicamente el truco consiste en eso, en subir hacia la rampa y poner el pie en la rueda y mantener la presión y el equilibrio justo para salir y saltar hacia la rampa. Este truco es, bueno, no es muy sencillo, pero se logra, todo con práctica se puede lograr, así que inténtenlo muchas veces. No es un truco que sea muy peligroso, pero de todas maneras el casco siempre traten de usarlo, y bueno, eso lo practica y le va a salir en un breve tiempo. Bueno chicos, espero que este tutorial de Fujian les haya servido. Bueno, gracias Stream Time por la nota, y practiquen todo el tiempo, que este truco no es un truco del otro mundo, y la verdad que si se lo hace bien es un truco que tiene bastante estilo. Me tiro a ver,
out of murder. Finna hit the Avenue, hit a lick or something empty. Chop and blow up in my living room. Fuck a dog, I'm tryna raise the murder rate. Ski a couple slopes and throw my hoodie on. I'm about to make a killing soon. Hit my niggas up to see who with it. Cell phone kept ringing, fuck it, solo mission. Are you ready for the show?